Laura, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto poder compartir con ustedes este momento. Igualmente para nosotros, Alejandro, bueno, con en info para compartir con la audiencia, ¿verdad? Porque se lleva a cabo esta importante colecta de libros de lectura. Sí, no solo de lectura, es de todo tipo de lectura, por supuesto, y de textos, y de universitarios, y técnicos, y de todas las materias que deseen. La colecta es en general, o sea, libros en general. Perfecto. Bueno, las donaciones, ¿dónde deben acercarlas? Las pueden hacer en la biblioteca, que es en la calle Avenida Mitre, 1233, de lunes a viernes, de 10 a 12:30 y de 17 a 20. Si por algún motivo alguien no puede acercar esos libros hasta la biblioteca, ¿existe la posibilidad de que ustedes pase por algún domicilio a retirarlos? Sí, por supuesto. Si nos llaman, nosotros vamos apenas podamos a su domicilio a retirarlo, con mucho gusto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer las donaciones, Alejandro? No hay ningún límite, las recibimos siempre, siempre hemos recibido donaciones, y la verdad que producto de esas donaciones que han sido, en el largo de los años han sido inmensas, tuvimos que empezar a pensar en cómo destinábamos tanta cantidad de libros que muchos de ellos teníamos ya repetidos. Entonces la biblioteca se queda con los libros que no tiene y que el público le pide, y con el resto era penoso tener en depósito tal cantidad de libros. Por eso, cuando llegó la pandemia y vimos la necesidad, que estaba mucha gente aislada, que no habían clases, que no había conexión, de acercar los libros a las manos de la gente que no tenía acceso a eso, ni a la escuela, ni tenía conexión con internet. Y ahí planificamos, en conjunto con la Dirección de Educación de la Municipalidad, una campaña que le llamamos Los Libros Inquietos. Sí. Que sigue vigente. O sea, nosotros le suministrábamos los libros a la Dirección de Educación, y ellos ponían la logística de llevar a los lugares más alejados y desprotegidos los libros a la gente que los necesitaba, especialmente en puestos, en distritos. Bueno, la verdad que dio un resultado maravilloso. Me alegro así muchísimo. La cantidad de libros siempre nos va superando, porque la gente, cuando ordena la casa con muy buen criterio, dona los libros en vez de tenerlos ahí de adorno, si ya los leyó. Y los pone en manos para que otras personas lo puedan disfrutar. Y hemos tenido la suerte que no los llevan a nosotros, y nos llevan muchos. Perfecto. Después, tenemos un mesón en la biblioteca que se saca todos los días a la vereda, donde también funcionan los libros inquietos, y la gente elige alguno y se lo lleva ahí gratuitamente. Bien. Pero bueno, como eso no fue todo, nos juntamos con un grupito de jóvenes que se llama Asociación Culturizarte, y pedimos forma a un proyecto que ya es una realidad, que se llama Plaza Libros, que se hace todos los primeros viernes de cada mes en la Plaza San Martín. Y vamos por la tercera edición, el próximo 4 va a ser la cuarta, y la verdad que es maravilloso, maravilloso la respuesta del público, maravilloso ver la gente interesada en los libros, gente que lee, jóvenes especialmente. Y bueno, de ahí es que dijimos, bueno, esto sí realmente se mueve, y porque la verdad que la cantidad de libros que hemos regalado en estas tres ferias, y empezamos a pensar en que va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin libros. Y por eso es que hemos organizado esta campaña, para poder seguir con ese evento Plaza Libros, es muy interesante y muy lindo.
Perfecto. Bueno, esta tercera edición de Plaza Libro se realizará el próximo viernes 4 de marzo. Sí, la cuarta edición, la tercera ya la hicimos, la cuarta edición de Plaza Libros, el viernes 4 de marzo, a partir de las 19 horas en Plaza San Martín. Bien. ¿Y de qué se va a poder disfrutar en esta cuarta edición? Y como siempre, tenemos stands de editoriales locales que hacen publicaciones de libros locales muy, muy interesantes, donde exponen y venden. Hay librerías, hay escritores locales que exponen y venden sus libros. Está el stand de la Dirección de Educación, también de la Municipalidad, que regala libros escolares, y el stand de Culturizarte y de la biblioteca, donde regalamos y canjeamos libros. Perfecto. Y por ahí capaz que haya algún espectáculo de baile, de música o algo de danza, que se puede llegar a hacer también. Estamos tratando de lograr eso. Bien, entonces, repetimos, esta gran colecta de libros los pueden acercar las donaciones hasta la Biblioteca Popular Francisco Peñasco y en el marco de esta gran colecta se aproxima la cuarta edición de Plaza Libros. Perfecto, sí, los esperamos en la biblioteca de lunes a viernes, de 10 a 12:30 y de 17 a 20. Esa es la biblioteca, está en Avenida Mitre, 1233. ¿Algo más que quiera agregar, Alejandro? No, no, agradecerles a ustedes por la colaboración de poder difundir esto y agradecerle al público por la predisposición que viene teniendo con estos programas de promover la lectura. Que tenga muy buenas tardes. Ha sido un placer volver a conversar con usted. Muchísimas gracias, Laura, y gracias a ustedes. Y buenas tardes a todos. Charlamos con el señor Alejandro Peñasco, quien es precisamente el presidente de la Biblioteca Popular Francisco Peñasco. Él los está invitando a que formen parte de esta gran colecta de libros que se está llevando a cabo. Y también la invitación abarca a que ustedes puedan asistir a la cuarta edición de Plaza Libro el próximo viernes 4 de marzo del correspondiente año en San Rafael.